Compañeras y compañeros diputados, acabamos de escuchar las conclusiones de las mesas de trabajo. Les expreso una gran felicitación por el compromiso de cada uno de ustedes con nuestro país, por el compromiso con el pueblo del que procedemos y al que nos debemos, por el compromiso con nuestro partido que sustenta principios y valores que no se desgastan con el tiempo: la soberanía nacional, la democracia política y la justicia social. En todos los análisis, en todos los debates, se han conjugado responsabilidad y emoción, firmeza en las convicciones y compromisos sociales de cada diputada y diputado, con una vocación de unidad y cohesión, que es lo que le da fortaleza al grupo parlamentario de nuestro partido en la Cámara de Diputados. El trabajo que se hizo en las mesas fue realmente espléndido y por ello a mí solamente me resta hacer algunas reflexiones sobre algunos asuntos esenciales que están en el ánimo de la opinión pública nacional. Nuestro grupo parlamentario se ha comprometido a dictaminar favorablemente la minuta del Senado en materia de reforma política como una de las prioridades del próximo periodo ordinario de sesiones, en la parte correspondiente a la consulta popular, el referéndum, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. A pesar de los debates y discusiones que hubo en la mesa política, no fue posible lograr un consenso sobre la reelección continua de legisladores y presidentes municipales. Consideramos también indispensable y prioritario dictaminar las iniciativas que han presentado diversos integrantes de nuestra fracción, tales como la ratificación del Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados, el fortalecimiento de la participación de los estados en el órgano revisor de la Constitución General de la República, las reformas al artículo 27 constitucional en materia de aguas nacionales, la formación de mayorías estables y el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para que la rendición de cuentas se realice con mayor oportunidad y se dé carácter vinculatorio a las auditorías. Los temas de seguridad nacional, de seguridad interior y de seguridad pública deben analizarse de manera exhaustiva para construir los consensos que permitan aprobar la minuta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional conforme al marco constitucional, las convenciones internacionales y el pleno respeto a los derechos humanos. El dictamen que aprobaremos deberá contener disposiciones que regulen las facultades del Poder Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y el marco jurídico adecuado para la actuación de las mismas. El trabajo se realizará en conferencia con nuestros compañeros en la Cámara de Senadores. Las propuestas elaboradas por los especialistas convocados por la UNAM refuerzan los propósitos e intenciones de nuestro grupo parlamentario en esta materia. Nos proponemos analizar dichas propuestas y trabajar conjuntamente con la UNAM para ir concretando en actos legislativos específicos las recomendaciones formuladas que así lo requieran. Para contribuir a la lucha contra el crimen organizado y contra los delitos del fuero común, se impulsarán diversos dictámenes sobre las siguientes materias: lavado de dinero, modificación de la duración del arraigo con pleno respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos, la calificación como grave del robo de hidrocarburos y la enajenación y suministro ilícito de combustibles, y la protección a testigos con medidas de asistencia, seguridad y confidencialidad. Especial relevancia daremos a la creación del Fondo de Atención a Víctimas del Delito, al acceso imparcial a la justicia para las mujeres, a las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la revisión del sistema penitenciario y a la creación del Fondo Especial de Seguridad Pública Municipal, entre otros. También exhortaremos al Ejecutivo Federal
para que adopte políticas públicas eficaces en materia de adicciones y rehabilitación. Y a nuestros colegisladores, para que aprueben las minutas relativas a la policía fronteriza, las reformas en materia de terrorismo y la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia. Nuestro grupo parlamentario se comprometió a concluir cuanto antes la discusión de la reforma laboral, sin vulnerar ni conculcar las garantías constitucionales, ni los derechos y las conquistas históricas de los trabajadores. Ratificamos nuestra apertura para incorporar todos aquellos aspectos, temas de interés y aportaciones de los grupos sociales para actualizar esta legislación. La actualización de esta ley es sumamente importante y hay que hacerla con extremo cuidado porque atañe a las relaciones entre los factores de la producción e incide, por lo tanto, en millones de trabajadores y de empresarios. Aprobaremos el paquete económico para 2012 con las adecuaciones a que haya lugar. El país tendrá a tiempo, como todos los años, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. En el próximo presupuesto blindaremos los recursos destinados a los programas sociales para que el gobierno, a través de los delegados federales, no los utilice con fines electorales. Tenemos también que seguir insistiendo y obtener el dictamen y la legislación correspondiente sobre la banca de desarrollo. En el decreto de presupuesto eliminaremos las trabas administrativas que impiden que los recursos aprobados lleguen en tiempo y forma a los estados y municipios. No vamos a permitir que mediante reglas y lineamientos de operación, registro de proyectos y un manejo discrecional y falto de transparencia de lo aprobado por la Cámara, se incurren en subejercicios, disminuyendo o incluso anulando los beneficios esperados de los programas y proyectos. Por ello, también nos proponemos lograr que el Congreso explore e impulse cambios a la Ley de Coordinación Fiscal para modificar las fórmulas de participaciones. Y estando conscientes de que las presiones de gasto que se derivan de la derogación de las tenencias y de la nueva distribución de recursos por concepto de gasolinas, apoyaremos a las entidades federativas para que a través del presupuesto del 2012 atiendan las prioridades en materia de educación, salud, seguridad e infraestructura y puedan cumplir con sus obligaciones financieras. Para combatir la pobreza y la desigualdad de una manera más efectiva, que erradique el centralismo y la exclusión social, concluiremos el proceso legislativo para la creación del Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo como un capítulo adicional en el ramo 33, que con un carácter vigorosamente redistributivo y progresivo, atienda con recursos federalizados a los 1.261 municipios de alta y muy alta marginación y a los 2.671 polígonos urbanos en proceso. El abandono de los jóvenes es inaceptable. En tanto se aprueba la ley que establece la educación media superior obligatoria, legislaremos sobre la utilización del sistema de telesecundaria para dar oportunidades a los jóvenes mediante el establecimiento del telebachillerato. Asimismo, elevaremos a rango de ley el servicio de social profesional remunerado para apoyar a los jóvenes pasantes de bajos ingresos. Exhortamos al gobierno federal a que atienda con responsabilidad la creciente dependencia alimentaria, impulsando la producción de volúmenes adicionales de granos, lácteos y cárnicos, sobre todo para prevenir el riesgo de desabasto de maíz blanco y la reducción de las cosechas de frijol, alimentos principales del pueblo mexicano. La concentración del escaso financiamiento al campo en un reducido número de grandes productores movió al grupo para proponer la creación de un Banco Nacional de Crédito y Servicios Múltiples para el desarrollo del campo mexicano a fin de disminuir los costos financieros, aumentar la puntualidad en la entrega de los créditos y propiciar la disminución
de las tasas de interés. Compañeras diputadas y diputados, hoy, como siempre, estoy orgulloso de ser uno de ustedes, uno más de todos nuestros pares que estamos aquí reunidos el día de hoy. Esta 61ª legislatura ha trabajado y está trabajando en una hora muy difícil para el país y muy incierta para el mundo, donde los enconos están desvalorizando a la política y la irresponsabilidad y simulación parecen empujar a la economía global a una contracción generalizada. El pueblo de México nos ha dado su confianza para legislar y para servir de contrapeso al Ejecutivo. Seguiremos honrando esa confianza. Salgamos de esta reunión plenaria unidos en torno a los acuerdos a que hemos llegado. Hoy, como siempre, la unidad es el ingrediente básico de la fortaleza no solamente de nuestra fracción parlamentaria, sino de nuestro partido. Unidad para generar certidumbre a una población que está perdiendo la confianza en las instituciones. Unidad en los tiempos políticos que se avecinan. Unidad para que las guerras sucias de publicidad no mellen nuestro liderazgo social. Unidad y contacto con el pueblo al que nos debemos serán el colofón de esta 61ª legislatura de la que todos y todas debemos sentirnos orgullosos. Contribuyamos, compañeras y compañeros, a la unidad de los mexicanos, prestigiemos al Congreso de la Unión, fomentando la unidad con nuestros colegisladores federales, con los diputados locales, con los gobernadores y presidentes municipales priistas, con todos los miembros de nuestro partido. Honremos la confianza depositada en nosotros por el pueblo mexicano y hagamos votos porque el próximo mes de julio ganemos las elecciones presidenciales y regresemos a la casa presidencial de la que nunca debimos de haber salido.